Por tal motivo, entonces, con el director Julio Molina, director de Salud, y el señor gobernador, en la gobernación expresamos de estas situaciones de tragedia de nuestros pueblos, de la muerte de nuestros conciudadanos. Frente a ello, entonces, se ha comprometido el Ministerio de Salud con el señor director distrital, doctor Orellana, para en la brevedad posible los municipios, tanto de Nabón, Girón, Santa Isabel y San Fernando, vamos a dar toda la logística posible. En este caso, el Coliseo de lunes a jueves va a estar abierto para las vacunas, que ya no va a ser una sola tandada, sino va a estar permanentemente vacunándose aquí en Girón. Por otro lado, también la mesa de dos del COE, en reunión con el Ministerio de Salud aquí en Girón, ha resuelto por estas urgentes y necesidades de tener habitaciones equipadas, vamos a donar 4 camas quirúrgicas y 9 equipos de oxígeno, porque es indispensable para atender. Con eso, un poco nosotros queremos coadyuvar, atender un poco, ayudar al hospital, porque no puede ser posible que mucha gente se está muriendo o está siendo incluso objeto de abusos, porque no les están atendiendo bien en sus casas. Y tener en el hospital un espacio digno donde que se atienda bien es lo que nosotros como municipio hemos resuelto. Por otro lado, también tenemos la obligación, y aquí queremos pedir a los familiares de los abuelitos, de los viejitos que están lejos de los centros urbanos, de las vías, por favor, lo que necesitamos urgente son la copia de la cédula o la fotito de la cédula y el número telefónico para de un familiar o de ellos para poder contactar. El Ministerio de Salud con el CNT van a contactar a estas personas para bien sea que vengan a vacunarse o bien sea que haya que llevarlos por último la vacuna a esos lugares. No tengan miedo, no tengan temor, justamente son vacunas que ya se está poniendo la población. Y algunos, como todos, toda vacuna produce alguna roncha, alguna pequeña reacción, pero si nosotros desperdiciamos y no queremos hacer, vamos a quedar expuestos a que mañana este virus nos infectemos y las consecuencias, ustedes ven, son terriblemente lamentables. La muerte o luego de una recuperación de un COVID, quedamos no en condiciones aptas para poder seguir trabajando. Ojalá desde lunes, mediante un convenio ya con el Ministerio de Salud, se estén desarrollando ya de lunes a jueves las vacunaciones aquí en Cantón Girón.